Bueno, muy buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido a una nueva edición de Amigo de Pesca, ¿eh? Por supuesto, por T5 Satelital, el canal del litoral, y también un gran abrazo a los amigos de Canal 10 de Pilar, Paraguay, ¿eh? En esta oportunidad, Amigo de Pesca, estuvimos disfrutando del primer torneo que se organizó en Antequera, en Chaco, para los chicos, ¿eh? Un torneo de pesca infanto-juvenil organizado por los vecinos de Antequeras, en beneficio de la gente que estuvo inundada. Por otro lado, nuestra barra Dorado Rabioso dimos una charla tratando de enseñar a nuestros chicos lo importante de la pesca con devolución y también un armado de aparejos. La verdad que se disfrutó y mucho las familias pescadoras, los vecinos y por supuesto, la gran organización de parte de una fundación que se llama Argentina IT. Así que un abrazo para ellos y vamos a disfrutar y vamos a tratar de mostrar un poquitito lo que es enseñar a los chiquititos a ir iniciándose en la pesca deportiva y también un poquitito del armado de equipo y lo importante de cuidar nuestro medio ambiente. Así que en este primer bloque hablaremos y veremos un poquitito de lo que fue el primer torneo infanto juvenil en Antequera. Bueno, el segundo paso es este, agarramos acá. El segundo paso, escuchá. Ahí está. Ahí, tiene que agarrar el medilloncito. Ahí está. Sí, ahí. Ahí está bien. ¿Hace de tamaño está bien? Sí, está bien, sí. Porque es un solo anzuelo, no lo olvidemos. Hoy te intento contar que no lo vieron, que no me lo crean. Así que ahí le damos. Hasta esta altura, el último esfuerzo no valga la pena. Y le pones por adentro. Buenos días, gente. Después le tiro ni a. Vamos a ir con. Fíjate, le nomás. Claro. Ahí. Ahí le pone otro. Otro de vuelta. Uno. Ahí trancó. Ahora tiene que hacerle de este lado. Ahí, viste. Cosa de trancar la pelotita. Ahí. Ah, yo no fui trancando por pelotitas. Claro, y ahora tiene que trancarla acá. Ahí la hace. Dos. Ahí tranca la pelotita, ¿viste? ¿Viste? Y después el último paso es este. El último paso es esto. Este era de donde va el plomo. ¿Le pongo? ¿Quieres que agarre? ¿Ahora qué me pasa uno? Este. ¿Cómo tengo que cruzar? Lo mismo, mira, le pones, le cruzas. Ah, como este. Ah, le giro. Le cruzas ahí. Pero, ¿hay que poner la otra pelotita después o no, con no. Ese tema? Ahí está. Perrita. Acá, cámara. Hay uno. Estamos retrasados, les pido disculpas, pero bueno, es nuestro primer evento, torneo, así que ya vamos a ir evaluando todo. Buen día, bienvenidos a todos. Ahora va este. Aquí, tenemos el arco, está el grupo de una barra pesquera. Y este va lo mismo. Está enseñando, ahí. Está dando la capacitación. Uno, dos, tres. Es el término. Clínica pesquera que consiste en cómo Ariana Solís. Ariana Solís.
con 24 puntos. Es de la barra Dorado Rabioso. Se viene Dorado Rabioso al podio. Va a entregar el señor intendente. A ver, Adriana, un aplauso fuerte. Venía a ver. Roberto Fip, intendente acá de Colonia Benítez, le hizo entrega del premio. Acá lo... No se ve. A ver, acá no. Ahí está. Acá. Bueno, agradecemos entonces a Lotería. Maximiliano Molina, cuarto puesto, 28 puntos. Maximiliano, por favor. Maximiliano, está por acá Maximiliano, 30 puntos. Tercer puesto, 30 puntos para Matías Ábalos. Matías Ábalos, que sí está, y va a entregar el vocal permanente de Lotería Chaqueña, Carlos Torres. ¡Bravo, Mati! Cuatro. ¿Y cuántos añitos? Cuatro. Un pescadito por año. ¿Lo devolviste? Sí. ¿Te gustó devolverlo? ¡Mati! Bueno, felicitaciones entonces a este proyecto de gran pescador. Pista número 28 con 36 puntos. 36 puntos. Segundo puesto, Almirón Juan Pablo. Almirón Juan Pablo, 36 puntos. Se encuentra Juan Pablo. Viene Juan Pablo Almirón con 36 puntos. Ahí viene el subcampeón. Subcampeón y entrega. Mariela, presidente del Consejo de Colonia Benítez. Un aplauso para el segundo premio. Ahí, mira acá. Preparen su numerito que después vienen los sorteos. Hay pelotas de Lotería Chaqueña y otros regalos que... Argentina y T. Ahí, de eso voy. Recontra argentino. El primer torneo infanto juvenil de Antequera con 48 puntos. Y es una dama, ¿eh? 48 puntos. Agustina Malis, que se haga presente entonces. ¡Vamos! Va a entregar el señor intendente que entregue. Acá. 48 puntos para Agustina Malis. Bueno, y así es, ¿eh? Así es la actividad de pesca deportiva. Ayer en el Mato Cerrero tienen la misma cantidad de piezas, todos tienen dos puntos, todo igual. O sea que en definitiva el reglamento establece que se va a hacer a igualdad de todos, de persistir, tienen que tirar una moneda. Esta es, así es la definición reglamentaria. Y la moneda tiene un sol y un escudo. La dama ha elegido el sol. Y el señor, el caballero, ha elegido el escudo. A ver, por favor, Atilio, tenés que tirar como a vieja ultranza, ¿eh? Y a destapar con suspenso, ¿eh? Vamos. Solo escudo, vamos a ver. ¿Va de nuevo? Vamos, que gire así. Que gire así. Por el cuarto puesto. El escudo lleva el cuarto puesto. Entonces le vamos a entregar a Florencia Solís, quinto puesto. Florencia Solís con 24 puntos. Es de la barra de pesca Dorado Rabioso. Y el cuarto puesto, entonces, para Ábalos Luciano, también 24 puntos, salvado por la moneda. Felicitaciones, chicos. Espera, no se vayan, chicos. Equipo número 22,
Máximo Ramírez. Máximo Ramírez. ¡Vamos, Máximo! 26 puntos. Equipo número 22. Entrega la presidente del Consejo, Mariela Gauna de Colonia Benítez. ¡Felicitaciones! ¡Otra, otra! Van para la foto, también Dorado Rabioso, ¿eh? ¡Vamos, carajo! 24, el equipista número 24 con 30 puntos, Wilfredo Ayala. Wilfredo Ayala, 30 puntos. Entrega el presidente de Fechapil. ¿Acercar? ¿Viene Wilfredo Ayala? Acá está, bueno, felicitaciones. ¡Date vuelta! Kangu GO 200, que está estacionada en la entrada, por favor, la puede sacar. De la categoría infantiles. El equipista número 16. Se prepara el intendente, ¿eh? Se prepara el intendente, se prepara Carlos Torres también. Los dos, por favor. Le van a hacer entrega al ganador, campeón, categoría infantiles. 42 puntos para Patricio Baricheval. Patricio Baricheval. Anda, Patricio. ¿Se llama Patricio? Me parece que no. Fabricio Baricheval ese, ¿eh? Fabricio Baricheval. Fabricio Baricheval. Felicitaciones. Fuerte el aplauso para el campeón de la categoría infantiles. Es pescador de Resistencia y del Club Náutico Barranqueras, que el día de ayer también. Bueno, Mariela va a entregarle entonces al quinto puesto. Fuerte el aplauso entonces para Escobar Juan, 10 puntos, equipo número 9. Facundo y Fosciati José, repito, Pinto, Facundo, Fosciati José, porque han empatado el tercer y cuarto puesto, 12 puntos, 6 piezas cada uno, y a igualdad de todo, de persistir de por siempre la igualdad, por supuesto que viene a la vieja ultranza la moneda en el aire y que el azar determine quién es el tercero. Y cuarto puesto entonces, adjudicatario, cuarto puesto, José Fosciati, equipista número 2, equipista número 2, con 12 puntos. Bueno, entregamos primero el cuarto y el tercero, juntos los dos. Bueno, perfecto. Pinto Facundo, 12 puntos, equipo 48, Fosciati José, equipo número 2, también 12 puntos. Felicidades. Segundo puesto que va a entregar Carlitos Torres, Ramírez, Ariel, 14 puntos. ¡Para, para, para! Bueno, felicitaciones al subcampeón entonces. Primer puesto para el equipo número 13, que no es lo que tradicionalmente significa el 13, ¿eh? Baricheval Guido con 26 puntos. Baricheval Guido también estuvo compitiendo ayer en el Club Náutico Barranqueras. Entrega el intendente. Bueno, y así el intendente de Colonia Benítez le hace entrega a Guido Baricheval. Felicitaciones para este gran campeón. Pero también tenemos pieza mayor. Tenemos algo de pieza mayor. Algo de pieza mayor para el equipista número 11, Falcón Enzo. Enzo Falcón, de la categoría infantiles, que lograra un pirayaguá de 8 puntos. De 8 puntos, viene corriendo, viene contentísimo. Martín le va a entregar, por favor, Martín Rousseló. Va a entregarle pieza mayor, categoría infantiles, Falcón Enzo. Un pirayaguá de 8 puntos. Felicitaciones, campeón.
Es oriundo de Margarita Belén, ¿eh? Bueno, se... Hola, ¿qué tal? Yo soy Mónica de Náutica Oesman. Nuestro local se encuentra en la ciudad de Resistencia, Chaco. Estamos precisamente en la calle Arruy Blanco 370 de esta ciudad. Ahí está, la verdad que un placer estar con usted acá. Y bueno, mirando la cantidad y diversidad de marcas que cuenta con el local, ¿verdad? Y bueno, la verdad que unas camperas realmente muy buenas. Y aparte de campera, tenemos también lo que es pantalones, camisa, todo lo que necesitas para tu tiempo libre. Granja Don Esteban, 25 de mayo 2275. Pollos enteros, pata muslo, salchichas de pollos, hamburguesas, milanesas, una amplia variedad de especialidades. Teléfono 03 62 44 87 515 y 03 62 44 67 524. Granja Don Esteban, 25 de mayo 2275, zona El Triángulo. En Reconquista, en la 29ª edición del concurso argentino de pesca del surubí. Realmente un torneo muy pero muy lindo que este año dio un paso en tanto lo que fue organización, entrega de premios. La verdad que todos los pescadores salieron felices, muy contentos y muy muy lindo. Aparte del clima que nos acompañó, sol radiante, temperatura de 25-28 grados, una largada con 584 embarcaciones. El equipo ganador, 9 capturas, el segundo, 8 capturas, el tercero, 7 capturas. Y en tanto, pieza mayor, 1,19 m, la pieza mayor, seguido por el segundo, que fue de 1,09 m, de ahí 1,05 m, 1,03 m, 1,02 m, todo seguidito. Así que felicitaciones a la gente de Reconquista, y aún más a todos los amigos que lograron ese podio, ¿eh? Así que en este segundo bloque disfrutaremos lo que fue Reconquista con su pesca del surubí. Bueno, amigos de pesca, en esta oportunidad estamos en Reconquista, ¿eh? Vinimos a disfrutar lo que va a ser el 29º torneo de pesca del surubí, ¿eh? Estamos en la isla, estamos entre pescadores, por supuesto, ¿eh? Amigos de pesca es eso. Y amistad, compañerismo. Estamos con los amigos de la barra pesquera hermana, ¿no es cierto? Surubí de Apu, mira, acá están todos los pescados. Vení, rata. Vení, rata. Mañana. Mira, ahí estamos compartiendo un pescadito sacado por el Keto. A pulso, ¿eh? Ahí, con el jefe, ¿eh? Jefe, mañana, ¿qué onda? Y bueno, Surubí. Mañana vamos a ver si podemos hacer un podio como se hizo en la variedad de Goya, para ver si podemos repetir. Bueno, como sea. Y si no sacamos, nos divertimos igual. Pero igual, escúchame, años de disfrutar esto, disfrutar, sí, campamento. Nosotros hace como 10 años que venimos acá, en este lugar, porque es tranquilo, pero hoy nos contamos una sorpresa de más de 300 personas, adultos mayores, chicos especiales, que pasamos muy bien, nos divertimos con ellos, bailamos con ellos, así que estamos felices, la verdad que estamos felices.
Esto es realmente el pescador, ¿no es cierto? Creo que el pescador usa el torneo de pesca una excusa para encontrarnos con amigos. Así es. Yo hace rato no lo veo a usted. Ahí está Cacho Toller, mirá, de Concordia, que nos le afloja el tenedor. Mirá, ahí está Cacho Toller de Concordia. Ahí está. Bueno, y ahí estoy ingiriendo alimento. Hay un cordero que se está haciendo la parrilla. No sé qué, me dijeron que era dorado para eso. Un corderito que se está haciendo la parrilla. Ahí lo... Corderazo. Y el desayuno es el dorado, así que estamos desayunando. La verdad que venir a disfrutar de esto es lo que al pescador le gusta, ¿eh? Venir a hacer una previa de un torneo, pero por supuesto, venir a disfrutar entre amigos, que eso es lo más lindo. El psicólogo del pescador es el río. Estamos en un camping realmente muy, pero muy lindo acá en el puerto de Reconquista, con grandes amigos, ¿eh? Así que, amigos de pesca, seguimos comiendo, ¿verdad? Bueno, arrancamos con amigos de pesca ya en Reconquista, ¿eh? Lo que va a ser la 29ª edición del concurso argentino de pesca del surubí, ¿eh? La verdad que los cómputos que estábamos escuchando hablaban de casi 600 embarcaciones. Y bueno, nosotros, amigos de pesca como siempre, participando de todos los eventos del litoral. Y por supuesto, pescando. Nosotros venimos siempre con la barra dorada rabioso a pescar, ¿eh? Y bueno, en esta oportunidad estamos por pescar con dos grandes personas, dos personas muy, muy conocidas. También estamos con Peche Excursiones, que es uno de los guías más famosos de acá, de Reconquista, ¿verdad? Y bueno, y con su papá, que está con toda la pila este año, mi gente, está enloquecido este año. Vamos por ese podio, ¿eh? Bueno, ahí estamos. Peche, contanos un poquitito a dónde estamos yendo, a qué hora largamos y bueno, dónde iremos a pescar, Peche. Hola Carlos, buen día. Estamos yendo acá a Parque Cerrado, así que bueno, con mucha ansiedad, muchas ganas de encontrar ese toro que muchos lo llaman. Así que bueno, estamos acá, una linda mañana, así que un poquito de nervio, un poquito de adrenalina, un poquito de todo, así que vamos a ver qué pasa más tarde. Ahí está, bueno, vamos a ir a disfrutar. A disfrutar primero y bueno, y tratar de hacerlo mejor, ¿eh? Acá en Reconquista, concurso integración de pesca del surubí, ¿eh? Ahí estamos, por supuesto, amigos de pesca siempre presente. Thank you.
Alberto Dionisio Campa Castillo, Menguarande Chamamé. ¡Esa! ¡Muabá! Un placer, ya llegamos al final de una nueva edición de Amigos de Pesca. Espero que haya sido de tu agrado. Los martes de 21 a 22.30 horas, www.independencia1069.com.ar, Amigos de Pesca Radio. También nos seguís a través de las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, la web, www.losamigosdepesca.com.ar. Muchísimas gracias, mi nombre es Carlos Solís.
un placer que esté del otro lado disfrutando de este programa. Nos vemos, amigos.